Origen, los comienzos, la base, los primeros pasos. Por supuesto que sería inocente u obstinado creer que es de menor importancia en cualquier proyecto, trayectoria, producto o servicio. En humanos ya sabemos que es fundamental. En los primeros años de un niño, el lenguaje, afecto, aprendizaje y experiencias pueden marcarlo de por vida. En perros, lo que nos enseña de muy cachorritos es mucho más difícil enseñar a adultos. Si no, el piti whisky Martínez no tiraría tarascones cada vez que se le quiere sacar un juguete de su boca. ¿Y quién no mordería por una Barbie? En productos, servicios, hasta gobiernos. Es más difícil de cuantificar. Pero entendamos que sin buen planeamiento no se llega lejos. El origen es importante para entender la historia, para rastrear el elemento fundamental en la creación del whisky a través de todos los procesos hasta llegar a la botella. Sin embargo, ¿cuánto influencia la cebada al sabor? Está por verse. Pueden haber elementos mucho más críticos o influyentes que otros. De allí a veces cierta controversia alrededor del terruño en whisky. De hecho, David Blackmore comenta que más allá de los años de investigación de Glenmorangie todavía faltan más años para probar que la cebada hace la diferencia. Pero que definitivamente se va por el camino correcto. Lo que hace que los whiskies de Malta sean los destilados más complejos del mundo es su fuente primaria de sabor, la cebada. Son las palabras de Mark Rainier. Primero fueron los alambiques, el punto de quiebre en el sabor final. Luego, la importancia y pureza del agua. Hoy en día es la madera y los años de maduración. Aunque Mark Regnier y un puñado de revolucionarios ya apuestan por la cebada. ¿Marketing o realidad? Pasen y prueben. turno en whisky, episodio 20. Gracias ayer a todos los que mandaron buenos deseos por mi cumpleaños. La invitación al Instagram en vivo de Whisky en Buenos Aires, Hernán Ibero, como siempre. También estuve invitado a la cata del Val de Espino Malt Whisky, embotellado especialmente para Bottles and Brothers, gracias Víctor. Y por supuesto agradezco a mi amada esposa. ¿Qué me consiguió de sorpresa dulce de leche al bourbon para la torta de cumpleaños? Ya me veo escondido en el placar con una cuchara. Realmente un festejo y un día hermoso con amigos así. No necesito enemigos. Así era la frase. Hmm. Bueno, la digo igual. Veinte episodios van de nocturno whisky. Pensar que a comienzos de la pandemia dije podcast, ¿por qué no? Luego fue. En vivo, ¿por qué no? Y aquí estamos. Hoy estoy desbordando de emoción para contarles sobre Waterford. Es una flamante destilería irlandesa que está llevando el concepto de terruño a la estratosfera y se montó en una nave madre a la que se seguirán subiendo terráqueos. Escribí un artículo que pueden ver en y leer en catadoritinerante.com sobre la destilería y la cata de los, eh, las expresiones que llegaron a Estados Unidos. Esta nueva destilería eh, definitivamente redobla la apuesta del terruño en whisky que tiene como abanderados ya a Brooklyn, Westland, Kilhoman y entre otros la lazana de Argentina. Y no es casualidad que el fundador de Waterford es nada menos que Mark Rainier, del cual antes estuve citando una frase. Mark es el ex CEO de Brooklady. Y una de las figuras más importantes en el renacimiento de Brooklady en y cerca del año 2000. Y luego en su venta. A Remy Quantroya en el 2012. Unos años después compró Mark. Eh, una vieja cervecería de Guinness en Waterford, en Irlanda, y poco a poco le puso fuerza, proyectos, ideas y mucho dinero. Hay una inversión muy grande ahí, ya que cuando vayan al website de Waterford se van a dar cuenta que se está convirtiendo en una de las destilerías más modernas del mundo. Recordemos, antes de meternos a fondo con el terruño, ¿Cuáles son los factores que influencian el sabor final en un whisky? Principalmente. Por un lado se empieza con la forma del alambique. Si son más chatos, más largos, diferentes tipos de ángulos en los brazos, eso puede llegar a influenciar el estilo de whisky. Tenemos el tipo de cebada, por supuesto. Venimos hablando de cebada. Eh, y esto va más allá del adecuado nivel de nitrógeno o almidón para producir enzimas, etc. Eh, va también por lo que quiere mostrar Waterford con el, el cuidado y el estilo y la localidad y lo que. de la manera en que trabajan los cultivadores. Tenemos el tipo de secado de los granos, ya sea con aire o con humo, que pueden salir con un whisky más o menos ahumado tipo de levadura, la fuente de agua, cantidad de horas de fermentación, cómo se hace la molienda, si es más gruesa, más fina, importante la cantidad de pasadas por los alambiques durante el proceso de destilado, generalmente es dos veces en Escocia, tres en Irlanda, pero hay diferencias y hay algunas destilerías que usan una vez más, media vez más fórmulas exactas, pero eso sí puede... Dar un perfil al whisky. Importante los momentos exactos en los que se hace el corte para definir qué porcentajes se terminan considerando cola, cabeza y corazón del destilado. Por supuesto los tipos de barricas, que es lo que hoy en día, como yo decía antes, más se defiende como la mayor impronta en el sabor, el, el, el tipo de madera y la cantidad de años. Y por último, la, el clima y la ubicación durante la maduración. Waterford resalta la influencia, metodología y rigor de los, sus cenólogos favoritos, porque también Mark Rainier estuvo muchos años en la industria del vino, y utilizan eso para, para esos conceptos, esa capacidad como para producir un whisky de Malta muy especial. Eh, ya que la destilería se considera pionera primero en una tecnología de avanzada con la que dicen pueden extraer el máximo sabor de la cebada y segundo este concepto nuevo que ellos mencionan del Single Farm Origin. Trabajan con hoy más de 80 cultivadores y le dan mucha importancia a esto y creen que cada cultivo es diferente. Me gustaría también entender eh, rápidamente el concepto de terruño en el vino. Gracias a los creadores y autores de Hypergeo, que es un sitio sobre epistemología de la geografía interesantísimo, se los recomiendo, eh, ellos dicen que según el Instituto Nacional de Origen y de la Calidad, que es el famoso Inao en Francia, un terruño es un espacio geográfico delimitado en el cual una comunidad humana construye durante su historia un saber colectivo de producción, basado en un sistema de interacciones entre un medio físico y biológico y un conjunto de factores humanos. Los itinerarios sociotécnicos puestos en juego de este modo revelan una originalidad, confieren tipicidad y conducen a una reputación para un bien originario de ese espacio geográfico. Entonces acá tenemos varios elementos: tenemos eh, la tierra, el concepto local, el tipo de producción, y desde un punto de vista sociocultural está este factor humano, ¿no? Estas prácticas, usos y relación íntima entre el cultivador y el lugar. Con lo cual no es casualidad. Llevando de nuevo este concepto al whisky que cuando se le pregunta a. Adam Hannett, Master Distiller de Brooklyn. ¿Cuál es el elemento más importante en el whisky? No es casualidad que ellos dicen, él dice, nuestra gente. Escuchemos entonces lo que dice sobre la importancia de la cebada Lila Serenelli, con la que hoy tuve una conversación, Master Distiller de la Alazana en la Argentina. El cultivo de cebada en el single malt es un eslabón... Clave para nosotros en la lazana. Nosotros creemos que es como la uva para el vino, desde cuando uno elige la, la variedad de la semilla que va a usar, el suelo y el clima donde uno la va a cultivar, el riego, si es que uno, si es que uno tiene o no riego, y bueno, luego por supuesto el malteo. El control minucioso de, de todas las variables que, que existen tanto en el campo, en el cultivo, como después. En, en el malteo son el punto de partida para un single malt de calidad aparte del manejo técnico y, y o sea, el, todos los, los controles y el desafío que implica cultivar y maltear nuestra propia cebada en, todo este proceso es increíblemente gratificante para nosotros desde la proyección y, y la programación a cuando uno uno ve la cebada crecer en el campo es realmente una sensación increíble la verdad que el single malt para nosotros es, eh, es nuestra pasión y nuestra pasión nace en el campo. Gracias, Lila. Siempre es bueno escucharlos, tanto a ella como a Néstor. Y se me dibuja una sonrisa cuando escucho a alguien que hace whisky decir que se disfruta ver crecer a la cebada en un campo cercano a la destilería. Lo que hablábamos antes de la gente y el cultivo y cómo llevar eso hasta la botella. Vamos a probar entonces Waterford. Cada botella, estas botellas han sido muy difíciles de conseguir, ya que tienen partidas limitadas y hubo demasiada excitación en la industria sobre este lanzamiento porque se lo conoce bien a Mark Reiner. De hecho, ayer, cuando mencioné esto eh, en el Instagram de Whisky en Buenos Aires, Arturo Savage, al cual a veces se lo llama gurú, él mismo dijo, Mark Rainer, el gurú. <laughs> Así que imagínense, el, estas botellas de, de Waterford tienen un código especial de terruño con transparencia sin precedentes. Uno puede escanear el código, y hay información que incluye tipos de barrica. Detalle de la cebada, los mapas de los cultivos, informaciones, fotografías, Eso es el maravilloso. Y me mandaron este, este kit muy bien presentado. Eh, yo escribí bastante sobre esto en el, en el website. Eh, algo que quiero decir de nuevo, no me canso de decir, con respecto a la, la experiencia que yo tuve de cata, y voy a hacer de nuevo, voy a catarlo de nuevo ahora en vivo. Es que. Estos whiskies lo eh, están decidieron madurarlos completamente en varias maderas no en, en varios tipos de barricas no hay acabado todos están tienen diferentes porcentajes en la composición pero son maduración completa y usaron roble virgen americano first fill, roble francés y ex vino generoso francés. Van du Naturel, me hace acordar a Dodo, sigue ese taxi, que no es nada más y nada menos que un vino generoso, vino dulce natural francés. Y todas las botellas no tienen ni filtrado en frío, ni color agregado y están a 50% eh, por ciento de alcohol. Ahora, estas botellas tienen diferen, diferentes eh, porcentajes de cada barrica, pero para las muestras que mandaron, usaron la misma composición para todas: 35% First Fill, 20% Roble Virgen, 25% Roble Francés y 20% de Vino Dulce. Esto va a marcar una diferencia. Por un lado va a ser que las tres expresiones que yo pruebo tengan, al tener la misma composición de madera, que, que yo me pueda concentrar en ver si hay diferencia con la cebada, que es lo que ellos quieren lograr. Pero por otro lado, yo no. Es un puntaje un poquito. un poquito difícil de poner, ya que no es el puntaje que yo le daría a la botella que se comercialice. Porque esa botella que se comercialice puede tener cierta diferencia al tener más de ex bourbon, menos de vino dulce francés o al revés. Pero bueno, basándonos hoy en entender si cambian algo la cebada. Así que todas estas muestras con el mismo nivel de barricas: 35, 20, 25, 20. Por ejemplo, la primera, el Waterford Clock. Todas estas eh, expresiones son de tres años y medio a cuatro años. Ninguna son 2016-2020, pero ninguna llegó a, por un par de meses, a cumplir los cuatro años. Entonces, la industria del whisky les dice tres años, por más que sea tres años y nueve meses. Eh, el Clock tiene 31 19 25 25 en su composición de la botella de comercializada. Pero de nuevo, yo pruebo 35 20 25 20. Y en este caso se usó una cebada llamada Irina 2015. Y vamos a empezar a probarlo. A mí me sorprendió Bastante este whisky. Es un, son expresiones que tienen muy pocas diferencias, pero se notan las diferencias y las voy a mencionar. Pero algo interesante es que, por ser un whisky bastante joven, tiene personalidad y maduración notable. Está muy bien logrado. Tiene algo que a mí me gusta mucho en los whiskies: que es. Una delicada presencia frutal. El primero de estos tres, en la nariz, se me hizo demasiado químico. Tiene algo parecido al poichin, que es una, una bebida irlandesa muy potente, de eh, bebida blanca, eh, también de cebada, pero con poca maduración. Y yo sentí hasta casi como si hubiese un quita esmalte, que por alguna razón a mí nunca me gustó. Si no, preguntéle a mi hermana que me está escuchando. Eh, pero también se siente esta presencia de masa de pan y un poco de miel. Muy interesante. El, en el sabor, sube, sorprende, para bien. El sabor es muy rico. Empieza a aparecer en Durazno algunas frutas tropicales. El, es más dulce y delicado lo pensado, porque recordemos que es un whisky de 3 años y medio a 50% de alcohol. Puede, podría ser casi intomable. Y por algo creo que salieron al mercado, obviamente, gente que sabe mucho y que ha, habrá consultado antes de. A otros expertos para asegurarse que no iban a salir temprano. El final es mediano a largo, o sea, es un final bueno, picante. Aparecen ciertas especias. Vuelve la miel, hay bastante miel. Y esto de la presencia del cereal está buenísimo. Parece. Parece unas galletas que. En Estados Unidos se le dice galletas Graham, no recuerdo, en Latinoamérica o en España. El, en general, este primer eh, Radcliffe yo le doy 82 puntos. En mi escala, más de 80 puntos es un gran whisky. Y generalmente lo, los whisky que pruebo están entre 80 y 90. El, este está un poco del lado bajo, pero no quiere decir que es malo, porque. Eh, 82 sobre 100 es, es realmente un whiskazo. He probado whiskies de 60, 70 y pico, con lo cual lo, arriba de 80 es muy recomendable. El, me lo tiró un poquito abajo el tema de este efecto químico del comienzo. Después paso a probar el Waterford Dunmore. Tanto la, el Razcloak como el Dunmore tienen una tirada de 13.000 botellas. No es poco, pero tampoco es mucho. Especialmente con la movida que se armó mundialmente de marketing y con toda la gente que quería comprar esto. Y estas son botellas que van a salir solo en Estados Unidos, las que yo recibí. En el caso del Dunmore también usa Irina 2015, otros cultivadores. Otro lugar de Irlanda. De nuevo, quiero reforzar este concepto de cómo prepararán los samples. Va a tener la misma composición de barricas que el sample anterior, que es 35-20-25-20, de ex-Bourbon, de, de roble virgen, de francés y de vino dulce. Pero, por ejemplo, el Dunmore, cuando salga la edición comercial, va a tener un poquito más de First Fill, un poquito menos de Roble Virgen, la misma cantidad de Roble Francés que el anterior y un poquitito menos de vino dulce. Con lo cual puede, puede llegar a cambiar en botella. Vamos a probarlo. <coughs> en este caso... Algo también que me gusta, mucho de estos whiskies es que tienen una, un perfume muy bueno. Se nota en los últimos dos, se nota en este Danmore y en el que voy a probar luego. Pero este Danmore... El aroma es similar al anterior wikis muy parecidos tiene en realidad este tiene exactamente cuatro años de julio a julio creo que es el único de los tres que llega a los cuatro años es un poquito más frutal y menos químico que el anterior desde el comienzo ya hay durazno damasco el Se nota ya en la nariz que en el otro no pasaba. En el sabor, casi como que aparece algo más floral. Y bien de base creo que es el impacto del tipo de cereal, del tipo de cebada. Yo llego a percibir alguna nota de chocolate, muy, muy delicada. Sí, es diferente. Es diferente. El, es increíble. Solo tiene dos meses de diferencia en, en maduración. Un suelo diferente. Un cultivador diferente. Y tiene mejor balance que a mi criterio, ¿no? Obviamente, otro lo puede probar y pensar lo opuesto, pero el Dunmore me gusta más que el Rathcloth. Y ahora nos vamos con el. con el tercero. El tercero, a este yo le di al, al Dunmore le di 83 puntos, le di un punto más que al que anterior. Tercero de la noche y último es el Waterford Dunbell. La partida es solo de 6.000 botellas, la mitad de las otras dos. No llega a los, apenas tiene 3 años y medio. Y... La botella comercial va a tener más roble francés y menos vino natural todavía. Sin embargo, la dulzura se percibe mejor, que es notable. Este tiene Voy a poner un Recomiendo cuando prueban más de un whisky del mismo vaso que terminen de tomar lo que tienen y pongan un poco de agua en el vaso. Idealmente, si van a hacer una cata grande, diferentes vasos. Vamos con el Dumble. En, en la copita de whisky, el último de la noche. Y es el que creo que más me gustó. tiene el mejor aroma de todos, son mínimas pero hay más fruta todavía si agrego unas gotas de agua el dulzor se hace más fuerte todavía a veces ponerle unas gotas de agua al whisky lo tira un poco abajo, especialmente con los whisky más añejos en los whisky que tienen alto contenido alcohólico y, y son relativamente jóvenes les puede llegar a ser muy bien pero vayan probando muy de a poco con las gotas, porque si le tiran un chorro, después no hay vuelta atrás. Si lo aguaron demasiado. Acá empieza a aparecer, más allá de estas frutas naranjas de las que yo hablaba, tipo durazno, damasco y algunas tropicales, tal vez, ananá, empieza a aparecer una uva blanca. El, me hace acordar, a, para mí es muy placentera la sensación en los whiskys cuando aparece la uva blanca. Me pasó con la lasana Chardonnay, me pasa a veces con el Morangi 18 años, con el Dailwini 16 Flora y Fauna. El, a mí me encanta eso y generalmente traen un poquito de sándalo. Ese, son uno de mis whiskys favoritos de los nomads. En este caso, por este tipo de cebada, también se siente un poco más tostado. También usaron, si no me equivoco, irina. Esto es tremendo. Los tres usaron la misma cebada, pero con tres cultivadores y tres tierras diferentes. Es notable ver que haya diferencias. Es notable, esto habla de la geología y de la gente. El, eh, este Dumble es eh, mi favorito por poco, por pequeñas diferencias. Y realmente lo logran. Waterford está logrando mostrar que la cebada Hace la diferencia, que el cultivador hace la diferencia, que el, que el campo hace la diferencia, que el, el, el clima hace la diferencia. Y hay una presencia muy fuerte en todos: de, de una fruta delicada, no súper frutal, de cierto perfume y, y de esta hierba y cereal. Le mandaron también un new make que no lo voy a volver a probar es la experiencia de probar un new make es intensa eh, mandaron uno que se llama Donogmore todavía no sé cómo va a quedar la botella final El, eh, que tiene otro tipo de cebada tiene la Olympus 2017 y fue realmente impactante probarlo es como tomar agua con azúcar se percibe la cebada es muy muy perfumado me pareció delicado el, el, el New Make está al 71.52% que es gigante ese número y, y aún así fue aceptable tomarlo y creo que se puede percibir que ahí puede haber muy buen potencial Creo que yo no tengo la experiencia como para probar un new make y decir acá de va a haber un whisky tremendo. Sí puedo decir que me pareció placentero que eso no es menor. No, no, no me tiré al piso a revolcarme. Hoy en día creo que con, tanta, con tanto que he probado ya no me tiro al piso. Hola Cintia, hola Karina, ¿están ahí jugando juntas? Me escondo y hago de monstruo. El, creo que es necesario tener mucha experiencia de o trabajar en una destilería o haber pasado por muchos new make como para decir este sí, este no. El, el, la, la la experiencia con, con imaginación se puede decir que hay futuro que este new make promete, pero hablando de que hay futuro, eh y Se está volando esta, este podcast especial solito y solo sobre Terruño. El, quiero nombrar a la, la comparar mi experiencia. El 84 puntos le puse al tercer Waterford. Tranquilamente podrían haber tenido los mismos puntos como hizo Serge Valentin de Whiskey Fan. Y quiero comparar esa experiencia que él tuvo. A los que no conocen a Serge, es posiblemente el catador más famoso del mundo. Él, creo que escribió sobre más de 15.000 expresiones, no me acuerdo el número exactamente, pero es muy respetado. Escribe corto, conciso y de una manera maravillosa, muy evocativo. Él le puso 88 puntos a estos whiskies. A mí me pareció un poco alto él no regala los puntos, aviso no regala le llegan whisky de todo el mundo para que él pruebe y ha probado whisky bastante añejos, bastante especiales y les pone menos puntos que a este pero algo interesante que él dice es que no, este whisky no promete sino que tiene un presente notable que para él es también no lo los, no los siente no lo siente ni, ni, ni joven, ni con potencial, sino que ya están listos el las versiones que él probó son, me imagino, para Europa: el Bano, Rathedon, Bali Morgan y Bali Kilkavan. Y algo que él menciona entre las pequeñas diferencias entre estas cebadas, es que es como escuchar las variaciones de Goldberg en piano, pero ejecutadas por diferentes pianistas. Que me pareció admirable, me encantó. El otro tema que él menciona es que, no, que la presencia de la madera no es tan fuerte en un whisky de muy joven que tranquilamente podría estar la madera mucho más activada. El, eh, de hecho hasta usan roble virgen que es muy jugado para un whisky joven. El, algo que yo me pregunto es si qué pasaría con un Waterford de varios años. A simple vista uno puede decir, uy, va a estar más madurado, van a estar mejores, pero también puede ser que esta, pres, esta presencia súper cereal, como de, como de pan sourdough, que también se le dice, depende del país, masa madre, masa fermentada, tal vez desaparece un poco la, la parte más de, de grano. Con lo cual es, es cuestión de, de esperar, ir probando lo que ellos vayan sacando, pero hicieron una apuesta muy grande y los felicito. Y también comparando un poco la, el puntaje que pone Serge y el puntaje que pongo yo, es que los números son subjetivos, ustedes tienen que ir y tratar de conseguir y probar y disfrutar, hacerle caso a sus instintos y a sus, a sus eh, deseos, al sabor que a usted más le guste. Yo tranquilamente, a mí me gusta el whisky dulce, yo tranquilamente... Eh, eh, Pruebo una bomba de Jerez y puedo decir un poema de Neruda y otro al mismo tiempo puede estar escribiendo y diciendo demasiado dulce. Me lo mataron con la dulzura. Así que es muy 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 subjetivo y creo que el concepto que propone Waterford es bastante excitante y realmente serio. Más allá del marketing, muy bien pensado, lo controversial de enterruños, si es más para el vino que para el whisky. Estos Single Farm Origin creo que van en la dirección correcta. El Realmente creo que Waterford vale la pena. El. Sin dudas tienen bastante más irreverencia y sabor que otros tantos whisky jóvenes que he probado de menos de cuatro años y que también salen al mercado muchas veces apurados en este caso, creo que no no están apurados, pero sí se siente joven, por eso yo no le puse una puntuación más alta, no los disfruté increíblemente, me encantó la experiencia y me me parecieron maravillosos no sé si para darle una puntuación alta comparado con otros whiskies que he probado eh, pero hay que tenerlos en cuenta dejaron afuera de este de este kit que me mandaron el organic y el organic de Waterford es el primer whisky irlandés orgánico que más allá de lo de ser o no ser un producto orgánico de si lo que cambia es que le ponen pesticidas o no en el caso de Waterford es súper interesante porque solo van a usar como whisky orgánico los cultivos de, con métodos alternativos antiguos, previos al nacimiento de la industria agroquímica. Eh, son cosechas, según Waterford, extremadamente raras mundialmente, que todavía existen, con lo cual si llegan a ver un Waterford orgánico, métanse de cabeza que va a ser muy, muy especial. Así que esto fue. Esto fue el Waterford. Sigo tomando un poco más del tercero. Lo vuelvo a olfatear y me parece. Más rico que antes. En da, el Dumble es lejos, mi favorito. Perdón, no tan lejos. Son whiskies parecidos. Pero hasta se le podría llegar a dar. Más puntaje, tal vez. Eh, terminamos con la Cata de Waterford. Nuevo whisky irlandés que está revolucionando un poco el mercado de whisky. Y quiero repasar antes de irme porque quedan pocos minutos que ya tuve 20 episodios. 20 episodios nocturnos en whisky. Y. Quiero hacer un repaso cortito por todo lo que... Toda la gente que pasó por Nocturno Whisky, ¿no? Además de agradecer a los músicos. <laughs> un aplauso para los músicos. Especialmente la tenemos en vivo a Karina Beorlegui. Que usé varias canciones de ella. La Beorlegui tienen que... Tienen que seguirla en las redes sociales, por favor. Que es una genia. Él eh, también estuvo Milton Arias. Milton Arias Bajo, otro maestro, músico y compositor de Córdoba. Y la banda de sonido de nocturno en whisky al comienzo y al final es Joe Foley, amigo de Boston, que es compositor y trompetista. El... Lo he tenido a Néstor Serenelli de La Lazana. En el segundo episodio está el doctor Eduardo Siqueira, que hablamos de un gran amigo y whiskero que trabaja conmigo en la Universidad de Massachusetts Boston. Hemos hablado de salud pública, de los comienzos del corona. Era el 14 de mayo cuando vino a Siqueira. También hablamos de su experiencia en, en Irlanda y en Escocia. En mayo la tuve también a Vero Tomageli, la dama del whisky, la número uno. La primera dama de Argentina, no es la otra, es ella. Hemos hablado de los comienzos, hemos hablado de whisky en Buenos Aires. El, lo tuve a Carlos Gutiérrez, de Cinema Tropical. Hablamos sobre el whisky en cine. Hablamos de mezcal. Hablamos de los estereotipos de cómo se ve el whisky en las películas. Se ha disfrutado mucho para mí estos episodios. Adán Calderón Sánchez de Sexy Fish Bar estuvo en junio. Y. con él. Fue muy interesante porque fue en el medio de las protestas en Estados Unidos y en el mundo sobre George Floyd y él hablaba del racismo y de lo que es ser latino y negro viviendo en Londres comparado con vivir en Madrid donde él se crió. También síganlo porque Sexy Fish tiene una de las colecciones más grandes del mundo de whisky japonés. Síganlo a él para recetas de tragos. Coctelero, número uno. Fernando Ruiz Lorenzo, artista plástico. Hablamos de Nueva York, hablamos de graffiti. Tomamos ron con mi amigo Boricua. También estuvo Perro Loco, ingeniero de destilados, especialmente micro destilados. Es fascinante escucharlo y ver lo que él está haciendo eh, para algunos restaurantes, entre otras cosas. Lo he tenido a Mariano Wexler. Que habló de tecnología, de la revolución digital, y me esperó. Voy a contar una infidencia: me esperó bien vestido y con luces, porque pensó que era. ¿A ustedes le parecen? Pensó que era video. Y le digo: como un gran amigo, tenías que haber escuchado mi podcast para darte cuenta que no, se ve que no escuchaste nunca. La he tenido a Emma Briones, pasó algo muy interesante con Emma. Emma de Todo Whisky. Eh, con ella lanzamos una. unas eh, etiquetas de embotellador independiente ficticio. Y mucha gente preguntó dónde se conseguían las botellas. Quiere decir que trabajamos bien. Alberto Basallo de Boston, el único invitado a mi programa que no tomó whisky. Tito Whisky. Hablamos de arte. El whisky como arte. Doctor Benjamín Arditi de UNAM, populismo, liberalismo, y me puso en aprieto un par de veces, sabe mucho. E incluso su experiencia en Escocia fue muy buena. Estuvo Hernán Padial de Whisky en Buenos Aires, hablamos del análisis sensorial, un placer también. Andrés Sánchez de la Whisky Mal Colombia, sobre tradiciones, sobre el Whisky en Colombia. Él está haciendo un gran trabajo y me ayudó a conocer nada menos que a mis próximos dos invitados, que fueron Arturo Savage. Un gurú que me dio un placer total, muy íntima charla. Recorrió el mundo con Johnny Walker y su fascinación con el whisky, Keeper of the Quake. Y la semana pasada fue Víctor Patiño, mayor coleccionista en México y creador de Bottles and Brothers. habla de nuestra música y me olvidaba de los primos Gavino, por supuesto. Os espero la semana próxima, 22 horas de México, 23 en Boston, medianoche en Argentina, los búhos de España, apenas las 5. Gracias a Raj Sabarwal de Glass Rev Imports que me consiguió el maravilloso kit de Waterford, no hubiese sido posible este programa sin él.